gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Gano dinero para gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta pantallar. Allá en el puerto toditos me conocen y allá en Iztapa voy a gozar del amor. En el Carrizo también tengo una morena y en Santa Rosa me encontré una nueva flor. Es que si vas a ir con esa mentalidad de que vas a regresar, te van a regresar. Entonces tienen ustedes que mentalizarse, tener la mente. Bueno, la mente es como un paracaídas, solo funciona si están abiertas. Y aquí estoy viendo que están cerradas. Una pregunta, ¿cómo voy a ir vestida yo? Pues puede ser que te vayas con así, vestida formalmente, de un pantalón de tela, un tu saco, así bien bonita. Es más, vamos a ver cómo te consigo unos lentes a ti. Es más, es con una cultura de belleza. Vas a tener que ir sexy. Miren, este es el África. Por este río pasan muchos animales. Es así como México. Ah, cuenta que el río es México. Y nosotros somos las cebras. Esos cocodrilos son los mareros, la policía mexicana y uno que otro que nos da a saltar. Entonces yo voy a encargarme de pasar ese territorio, que pasen bien ustedes y primeramente ellos lleguemos a Estados Unidos bien, que no les pase nada. Pues eso me encargaré de hacerlo. Ese es mi trabajo, pues, llevarlos con bien al otro lado. Soy un coyote, llevo ilegales a Estados Unidos. Mi trabajo no está bien visto. Hablan mucha mierda de nosotros. Hay algunos que la han regado, pero no todos, son mentiras. Mi trabajo es como una labor social. Esta gente no podría pasar sin mí, porque está muy duro. Y tiene que ser algo rápido, porque antes que construyan el muro. Mi trabajo es así, infamible, imaginativo. Yo trato de darles nueva identidad a la gente. Los hago pasar por personas respetables. Yo no los hago pasar penalidades. No los llevo en tren, ni los llevo hacinado en camiones para animales. Yo los llevo en puro autobús de lujo. Yo soy un como director de teatro. Ellos son actores y yo soy el director de teatro. Soy un artista. Mira, nena, qué bonitas las joyas, mira. Así te voy a mandar, mira. Para que andas ahí luciendo así tanto. A ver, vámonos. ¿Y ahora para dónde? Así será, mijo. Así, mira, pueden ser 20 días, 20 años, 20 horas, qué sé yo. Yo no voy a estar. ¿Sí? O sea... Yo sé que eso va a ser algo tan duro, para tanto para ustedes como para mí. ¿Qué es lo que pensás respecto al viaje que yo voy a hacer? ¿Habla? ¿Qué? Dígamelo. Usted muy dentro de usted lo ha tenido. Hable. Dígalo. ¿Sí? Diga y muestre lo que tiene adentro. Habla, nena. ¿No quieres decir? ¿Te quieres quedar con eso guardado? Y yo me voy a ir sin siquiera saber qué es lo que piensas de mí. ¿Así quieres que me vaya? ¿Ah? ¿No quieres hablar entonces respecto al tema? ¿Ah? Eso es lo que quiero saber, hija. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Ah? Ahora contigo. Quiero saber qué es lo que tú piensas. Para mí está bien. Porque vos te salís todas las noches. Te vas a discotecas.
No me está bien eso que te vayas vos. O sea, por ese lado lo mira vos bien. ¿Y por el otro punto de vista? No. ¿Como mamá? No. Ah, no. O sea, que no te voy a hacer falta ni nada, pues vos te vas a quedar tranquilo, feliz en la casa, sin mí. Porque tengo mis primos, a mis tías, a mi hermano. O sea, de que vos preferís quedarte con ellos y te importa todo lo referente a mí. O sea, de que todo lo que yo te he dado, lo que me he esforzado contigo, no ha servido, no ha valido la pena y todo lo echas así a la basura. ¿Verdad? Ah, sí. Ah, bueno, entonces, o sea, de que con lo que me estás diciendo ahora, me das mucho que entender, Gerson. Tal vez lo haces de esa manera porque... sabes, como, bueno, eres duro por fuera y por dentro no sé cómo estás. Porque no lo eras así. Eso fue hasta este año. De verdad que qué tristeza me da. Tristeza la que... Al menos yo me voy a llevar el recuerdo de ustedes dos. ¿Pasa nada? So, hey, mamá. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien. Mira, un amigo de mi mamá. Es mi hermano. Qué gusto. Sí, es música de verdad. Es sí. No como tú. No como yo. Manos de nada. Hola. Ellos son mis hermanos, mira. Se llama Esteban, se llama Fernando y a Vivian. Es su papá. Son mis gordos. Tres gorditos. Hola, papá. Gordo. Gordo. Se está haciendo la dormida la señorita. Alex. Vivian. Despertate, mi amor. Gorda. Alexandra. Despertate, mamá. Pero sí, va a salir bien todo, a verlo. ¿O usted no cree eso, me va a decir? ¿No cree que va a salir bien? ¿De qué creo? Pues claro, como yo creo en mi señor. Y como es él, no sos vos, no que es él el que hace las cosas. Sí. Él es el de las obras. Eso no es ninguna gente más que es Jesús. Él es el de las obras. Sí. Él es de todo, mi hijo. Él hizo el mundo entero, él hace todo. Él hizo las estrellas, él hizo el día, él hizo el sol, todo. Porque igual yo regreso, no es para siempre que me voy a ir, no. No es para toda la vida que se diga. Y pienso, no, ya no te voy a ver. Ya no llores, hija. Tengo que verle sus futuros, ustedes a mis hermanos. Se me quiere salir la lágrima. Llora, amigo. Llora, no vas a estar. Bien. Pero no va a ser igual. Bien, vos sabés que todo va a ser igual, todo. Ajá. Me quieren salir las lágrimas. ¿Ah? Me quieren salir las lágrimas. Llorar, mijo, sí. Llorar no es cobardía, mijo. Vos siempre has sido chido. Ajá. Finita, sácame los platos, por favor. Ya vamos a servir. Los platos desechables. Pasa, Víctor. Una vez pasales. ¿Dónde está doña Finita? Solo quiere con tortillas. A 6 son 14. 11. ¿14? 14.
Dame la vuelta aquí al señor, por favor. Ojalá que ahora que yo me retire, ustedes no hagan de que esto se destruya, sino que esto siga adelante, para que yo me sienta contenta de que ustedes lucharon de algo que iniciamos todas. Para mí esto es duro, pues, pero es una realidad que yo me tenga que despedir de ustedes y lamentablemente yo ya no pueda seguir trabajando con ustedes. Doña Angelina, ya no la puedo defender. Ya no la puedo defender. Tiene que seguir en la lucha. Tiene que seguir en la lucha. Candelaria. Porque esta es una despedida que toda la vamos a dar. Vení. Gordo, aquí está mi hijo. Este es mi hijo. Mi gordito. Por ellos quiero trabajar duro. Solo por ellos sí. Quiero salir adelante por mis hijos porque no quiero que ellos sufran como yo sufrí antes. Decime, ¿qué es lo que querés? Llame a ti. Intento. Por tu intento, ¿querés que me vaya, verdad? Porque sí lo querés tener. Yo tengo que trabajar para darte tu intento, ¿verdad que sí? Quiere que yo me vaya porque quiere su intento. Y es lo primero que le voy a comprar. Yo te prometo que yo te voy a comprar tu intento, ¿sí? Yo quiero de que entendas que si Dios me puso este destino, Él sabrá por qué. Él sabe cuánto sufrimiento tuve desde muy niña, la lucha que yo hice para llegar a tener dinero. Y no quiero que mis hijos pasen por eso. Es por un tiempecito, como dice la canción, un año no es un siglo y yo volveré, ¿sí? Yo voy a volver, así como me estoy yendo, yo le pido a Dios que voy a regresar también. Yo quiero que te pongas así. Ya. Siento mal. No sé. Una tristeza grande. Son 11 años de estar juntos. Entonces, ya tomó su decisión, va. Sabrá por qué lo va a hacer. Claudia, desde hoy te vas a llamar Aritza Maribel Mejía Moreno. Y tú, Yoli, tú vas a ser una vendedora de cosméticos de Avon. Aquí está una carta que te certifica que tú perteneces a Avon de México. Pero esto no necesita algún sello para que se den cuenta de que esto es falso. Entonces, esto es falso, todo es falso. Esto es todo falso. Esto solo es un requisito para que te vas adaptando a tu nuevo trabajo. Y tú, Carehuiza, mira, esta es la carta que te mandan de Tijuana y este es el contrato. Tú llevas el vas a un grupo de rock and roll, llevas tu acta, tu credencial. ¿Y cómo se llama la banda? Frijoles Saltarines, en español, Yupi Frijoles. Bueno, ya con esto vamos a ver cómo estamos con el himno y nos vamos. Ya mañana ya saben que tenemos que estar a las 8 en la terminal de autobuses. Mexicano salvito de guerra, el acero a prestar del bidón, y retiemble su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Todo esto lo van a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pido que bendigas a mis pasajeros, que bendigas al piloto del autobús, que bendigas a toda esta gente, Señor, a los familiares, que no se queden tristes. Te pido por la gente de migración, te pido por esa gente que nos ha felicitado, nos facilite nuestro viaje. Yo soy un ciudadano del mundo, peregrino de una iglesia que no tiene fronteras, Señor. Gracias, papayito chulo. Señor, no tengo cómo decirte que te quiero mucho, que te amo. Y perdóname, Padre, todo esto te lo estoy pidiendo en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Confuso que es la soledad.
Ojalá que cuando yo regrese, yo no sé lo que voy a cambiar, que voy a cambiar. Y volver a empezar. He cambiado desde aquella vez que no pude entenderte. Y me arrepiento de todos los arranques que te hice pasar. No creas costo resto librar las antiguas manías. Y aunque tú no regreses mi vida, yo te voy a extrañar. Nuestro tiempo de recorrido es de aproximadamente 6 horas, tiempo en el cual deseamos que acomode, relaje y disfrute de su viaje. Algún día partiré sin optar y solo de mí depende que mi viaje esté lleno de gloria o desigualdad. Resignado me entrego a la suerte que me tenga el destino. Dios sabrá compensarme preciso, ni menos ni más. Esa es falsa, ¿eh? Va con su nombre, pues falsa. Va grabándose los nombres, cómo está ahí, el número de cédula. O sea, la tienes que arrugar un poco tú. Quiero que la arrugas un poco, pero con la torera ya las tienes, las dos así. No tienes bolso, ¿no? Por eso me la meto aquí en el cinturón de la falda. Se puede que se pone así. Flores. No, señor, si yo vivo aquí en Malacatán. Cuando me dijo esta cédula es falsa, de que como que vino todo para abajo. No pensaba la reacción que me iban a dar. No, yo pensé que me iban a decir a mí queda detenida, que queda presa. A la madre. Bueno, se dice que es falsa y viene y me detienen ahí, dije yo. Bueno, que se haga lo que Dios quiera. No hay señal en esa mierda ahorita. Tiramos, estrellamos. Ahorita voy a ir a buscar un cuate. Que nos haga el favor de meterlo por otro lado. Pero ahorita ya se calentó esto. Ya. ¿Tú me voy a poner otra camisa para mí? ¿Me pongo otra? Sí, me voy a poner otra camisa y... Está como la roja. Ajá. ¿Veniste? Eso. Disfrate. Estoy preocupado. ¿Cómo te preocupa tus mamás? Pena para quedar disfrazada. Porque después de un gran susto, algo de alegría. Porque si no, después de un gran susto, un gran susto. Ustedes se van a casar allá, muchachos. Vamos a ver qué onda. Pobre diablo. Bueno, Malacatán, ¿qué onda? Fíjate que tengo 3 cajitas ahí que quiero que me las pases a Tapachula. ¿Sí se puede? Ahorita no, mañana temprano. Sale pues, ya ahorita voy para allá. ¿Cuánto va a ser? ¿1,000 pesos? Bueno, vamos a ver qué onda.
Sale, pues. Órale, pues. Ahí te caigo, entonces. Bueno, ¿quién de las dos me quiere? Porque yo miro que las dos no andan. Ay, sí, a mí me han salido hombres, me toqué niños. Dime, ¿qué te echo yo? Sácame de esta duda. Sácame de esta duda. Si yo muero de amor, el mundo lo sabrá. ¿Qué ha sido por tu culpa? Siento por acá, el otro siento por acá, sin hablarse, ni hacerse señas, ni mirarse, nada. Tú te pones a ver tele, ahí revistas, te pones a leer, si no te haces la pendeja ahí, pero nada de estar viendo ni a la China, ni a mí, ni a nada, todos. Yo voy a ir contigo. Llegamos, vamos a tomar un taxi. Para irse al taxi, llévame a la Cristóbal Colón. ¿Cómo vas a decir? Llévame a Cristóbal Colón. Llévame a la Cristóbal Colón. No, pues vas a decir, llévame con el Cristóbal Colón. No, llévame. No, agarre onda, porque pues hace sus pendejadas y se enojan cuando uno las putea. Llévame a Cristóbal Colón, nada más. ¿A dónde te va a decir que te va a ir el autobús, el taxi? A Colón, llévame a Colón. Está bien, está bien, puedes decir llévame a la Colón. ¿Cómo era? Llévame a la Cristóbal Colón. No, entonces mejor decir, pero sí, llévame a donde va Cristóbal. No, hagas pendejada porque esta se va a perder y tú te vas a ir conmigo. Pues, ya, ponte seria, pues, ponte seria. Entonces... Mire, la cosa aquí es de tener fe en Dios, que no nos vaya a pasar nada. Todo el camino, primero Dios, que no nos vaya a bajar. Mejor si nos vamos bien dormidos. Bueno, yo sé, ¿no? Van a ser 6 horas. Sabemos más o menos. De que no es un día al que vamos a viajar. Vamos a viajar. Bueno, vos estás hablando, vas a hablar tú. Vaya, habla pues porque te estoy. Hasta las 6 de la mañana vamos a llegar. Y hablen como mexicanos, ya los entrené. Si ustedes no han hecho caso, bueno, tu sueño es que no metas la pata. Uh-huh. Y ese es uno de los. Si no vas a hablar pendejadas, mejor quédate callada. El güey este se va a ir solo en un taxi. No hay que hablar mucho, tú no vas a estar hablándole mucho al taxista, que la verga, que... porque a veces te pendejeas. Sí. Bueno, ahí está. ¿Está entendido eso? Sí. ¿Está entendido eso? ¿Vos? Sí. ¿Cómo vamos a hacerle? A ver, ¿cómo la vas a hacer tú con Careguiza? ¿Cómo le vas a hacer al taxi primeramente? Llévame a Cristóbal Colón. Ajá. Bueno, de ahí bajamos. Venimos acá, pasamos en donde detectan para ver si no hay droga en nuestro equipaje. Ajá. De ahí doblamos para que nos vayan a... ¿Registrar la maleta? Sí. Documentar maleta se llama aquí. Vamos a documentar nuestra maleta. Ajá. Bueno, ¿de ahí para dónde? De ahí nos venimos para acá, a la sala de espera. Especial. Es una sala especial. Sí, a la sala de espera, por decirlo así. Entran, registran, documentan su maleta... Entran a la salita y esperamos cuando nos llame la que nos llama, pues, para subir al autobús. Directo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, vamos a entrar en el autobús. 2379, estacionado en el hotel 1. Por su atención, gracias. Guitarra, me acaba de contratar un grupo que se llama Jumping Frijoles. ¿Jumping Frijoles? ¿Sí? ¿Como frijoles saltarines? Salga, sí. Ajá. Sí. Bueno. ¿Y qué tocan? Pues yo toco la guitarra.
Sí, pero ¿qué género? Ah, rock. ¿Rock? ¿Pesado? Más o menos, sí. Alternativo, sí. Ah, órale. Sí. ¿Y de dónde eres? De allá. Me catalogo más como hippie, ¿no? como rockero. ¿Y eso? No sé, me gusta más. ¿Cómo dijiste que te llamas? Joan. ¿Tienes así como algún apodo de rockero o algo así? Pues cara de whisky. ¿Cara de whisky? Sí. ¿Y qué significa cara de whisky? Pues cara de mujer. Ah, a ver. Ah, mira, qué lindo. ¿Y cómo? ¿Quién te puso así? Maco me había dicho que me fuera junto al pasillo, pero no pude. Según él, todo el que va viendo por la ventana siempre les piden la identificación. Cuando se subieron y me pidieron la identificación, sentí que el mundo se me vino encima. Estaba detenida. Tantos sueños, tanto esfuerzo y para nada. Pensaba que el viaje se había terminado para mí. Te vas a venir de esa manera, es más fácil. Sí, es que puta, ya son 1500 pesos y es lo que quieren de mordida, güey, no mames. Ahorita no tenemos dinero para eso. Ey. Bueno, te vas a venir en el tren. No los vas a ver. Sí, solo vas a hacer esto, güey. Te juntas con alguien, una señora, un señor que le mira la cara, que no sea malandrín. Sí, pero, bueno, dime cómo vas a hacerle. Te vas a subir al tren cuando esté parado. Sí, no, caminando no. No lo vas a alcanzar. Bueno, te agarras bien, bien. Te agachas bien, bien, porque vas a pasar con ramas, con un vergazo de mierdas que va a haber en el camino. A ver, ponte trucha, no te va a costar nada y vas a ver. Ahí está llorando el careguiza por ti. Sale, pues. Como que no se me hace falta. Ahí está. ¿Sí?
quieres, ya no esperes por mí. Todo nos cuesta tanto vivir. Sal a empaparte de sol, no tardes más que es mejor así. No hay distinción. Menea ficción, acciona tu espoleta y bom, bom, bom. Sal a empaparte de sol. Di con buen tono, corten, acción, corten. Laura, Laura. 8:45. ¿Tú te entiendes del Poder Judicial Federal? Es el poder que se encarga de impartir justicia. El tren salió ayer en la madrugada. Entonces, queríamos intentarlo nosotros. Entonces, él nos dijo que no nos fuéramos porque en el puente había asaltantes. Y que los asaltantes del puente, si uno no lleva nada allá, entonces, les dejo o no les des, te matan siempre. No te dejan con vida. Es que este viaje es con dinero. Si tú tienes dinero para hacer este viaje, ahí vas pagando incluso a migración. Sí, se arriesga uno bastante. Por eso es que muchas personas mueren acá debajo de los trenes. Pues eso me da miedo a mí, porque yo he oído que uno tiene que correr cuando ya el tren ya va avanzado. Ya va avanzado. No, sí, sí, nosotros que somos hombres, corremos el riesgo, somos seres humanos, podemos morir y también nos da miedo. Son varios trenes. Son varios trenes los que te llevan. Pero, o sea, que los trenes son los que te llevan hasta allá. Sí, te llevan incluso hasta dentro de Estados Unidos si la haces. ¿Te llevan hasta dentro de Estados Unidos? Sí, hasta dentro de Estados Unidos si logras hacerla, pero es difícil. Sería hasta la frontera. Sería hasta la frontera. Y ahí en la frontera ya tenemos que hacer otras cosas. Por ejemplo, estudiar cómo está la zona, porque Estados Unidos es un país actualizadísimo en tecnología. Hay detectores de metal, no puedes llevar fajas, hay cámaras por todos lados, cámaras pequeñas, cámaras que no las detectas así. Yo he oído que dice de que ahora hay unos detectores que tú no puedes ver para arriba porque te detectan con los ojos. Pero cuando decidí que iba a poner mi negocio, compraba libros, coleccionaba libros. Ay, a veces fallaba porque me salía la misma receta que ya tenía en otra. Y me gusta ponerle empeño, me gusta hacer lo mejor que puedo. Ah, no, pero para cocinar no es necesario tener recetas. No, ¿sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Ayer ya me iba a mis niños, entonces yo le dije a la nena y cuando la nena me respondió, ella empezó a llorar, pues, y entonces yo le dije a ella que por qué ella estaba así. Entonces ella me dijo de que su papá le había dicho que se los iba a llevar para la casa de la abuela. Sí, porque ese es el problema, porque como yo lo llamé a ellos ayer, entonces la nena empieza en un mar de llanto, como yo les digo. Estoy tan lejos de ellos. Entonces yo el temor que tenía, o sea, el que tengo es de que él venga y que él con esos engaños se los lleve y que ya no me los vaya a devolver. Póngale de que yo ayer cuando lo llamé a ella, de verdad que me sentí mal. Porque usted sabe que yo no tengo el apoyo de mi mamá.
¿Cómo fue lo del asalto? Les quitaron. Todo el dinero. ¿Les han quitado dinero? Sí. Lo que traían. Y nos pegaron un par de machetazos aquí con el lomo. ¿Les pegaron? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Ustedes se negaron? No, no. Se subieron al tren, pero solo nos saltaron a los que veníamos arriba. Ya está. Abajo, no lo cuidado, cuidado, se va a jalar el tren. Cuidado, se va a jalar el tren, vamos, vamos por arriba. Vamos, ya va por arriba. Súbete, súbete. Chema, súbete. Súbete, ahora tomar a foto los de ya, ¿a ustedes no los asaltaron? No, ¿a usted? No, de Dios me he librado de que me asalten porque... O sea que solo asaltaron a los que venían atrás. Me imagino. ¿A ustedes no? No, nosotros teníamos. Dice que les han quitado todo. A un compañero le han quitado los tenis. Le han quitado los zapatos. Le han quitado los zapatos a un compañero. A él lo asaltaron. Uy, sola, solitaria, desierta. Esos dos, los dos son maquinistas, son los que cobran el pasaje, son los que manejan el tren. Por eso no nos cobraron a nosotros, porque van ustedes, si no nos hubieran cobrado. Sí, porque le ha dicho, él mismo ha dicho a ustedes. El otro de camisa amarilla es Coyote, ese ya les pagó allá en Arriaga. Veníamos antes pues, de un rótulo que se llama San Ramón, así, de repente los dos aparecieron. De repente nosotros como... creíamos que estaban jugando el grupo y salió un judío con un machete como este, algo largo. Entonces, háganse para adelante, cabrones, dice. Entonces nosotros como con Jaime íbamos algo lentones, entonces nos dio, a mí primero me dio así en el lomo, después le dio a Jaime, apúrense, cabrones, después nos da otro machetazo así, pero con el lomo, y dice, apúrense, cabrones, que... para que sepa que aquí en el tren no se viaja de balde. Entonces, ahí fue donde nos dejó dos machetazos, nos dio. Y después nos dijo de que le diéramos todos los reales. Y si andábamos reales, más escondidos, que nos iba a matar. Volver a pasar la misma mierda con la cédula. Porque viste lo que le pasó a la chica. Que cuando ella entró, luego le dijo ella de que esa cédula era falsa. Uh-huh. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a ver nosotros de que no nos van a volver a decir lo mismo con la credencial? Mira, yo desde el principio le dije que todo esto era falso. Se espera que le diga falso. Una cosa fueron los errores que se cometieron. Nadie sabe, esos vergas no saben nada. Desde el momento que se pusieron a hablar pendejadas ahí, desde el momento nos pusieron el dedo. Y eso no es... Yo ¿quién va a saber? La culpa la tienen
No la culpa, lo que vea por hablar con la señora del documental. No, momento. El culpable fuiste tú. ¿Por qué? Porque ya te lo dije. Fíjate, pues, sacaste la cédula y no te fijaste que las tintas iban de diferente color. Mira, no te hagas. Mira, cuando yo llegué casualmente, yo le vengo, se lo veo, ella viene y me la quita a mí y me dice que será falsa. Ese güey, desde el principio que vio sus pendejadas, la señora le dijo a ese güey, los de migración. No. Eso fue después. Sí, eso fue después. Vos te quedas porque vos no estabas ahí. Eso fue después. No fue al principio. ¿Cómo te vas a pensar? Te saco tu cédula, saco la cédula, diferente cédula. El mío, el tuyo es azul y el mío es negro. Es diferente. No, el cuate vio, o alguien nos puso el dedo cuando usted estaba en esa chingadera, de que comentando, de que tú no tienes que hablar nada, ¿a qué venías? ¿A qué ibas? No, o sea, tú tendrías que invitarte a comer y nada, sin ni mierda. Es que volvemos a lo mismo otra vez, te dije, eso fue después, lo que pasó cuando se habló con la señora. Cuando yo llegué, le doy mi cédula a la señora y ella viene rápido, al momento, porque no la vio tanto, viene ella después, esa es falsa. Pero mamá, no me quita la culpa, ¿quién no tiene la culpa? Y cada pendeja de ni modo, ¿quién sacó la cédula, pendeja? ¿De quién? ¿De usted? No, 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 no. Porque ustedes se ponen a ver a babosadas ahí. Tú no te hubieras hecho, te hubieras levantado y te hubieras ido a la caseta y miras, y nomás hubieras ido, pero te pones a hacer tus pendejadas. Comienza ahí. De exhibidora. No estabas exhibiendo. Es el guay, ya sabía que cuando iba llegabas tú y tú ibas a llevar una chocolate. Bueno, si ese entonces, ¿por qué chingados me mandas a mí? Sí. No, si yo no me pongo así pilas, en el momento que ella me dijo esta es falsa, bueno, yo me doy la vuelta y me voy. Eso, entonces, ¿qué? ¿Querías que me quedara ahí de pendeja? No, primero, ay, si querías que fuera yo. ¿Y cómo iba a ir yo después de que ella la habían detenido ahí? Le habían dicho que la señora falsa. Bueno, lo lógico es que yo así ya no continúo. Así, no continúo y ahí me quedo. ¿Cómo vamos a saber nosotros de que no nos van a detener con esa credencial falsa? Así, yo ya no sigo. Así, yo ya no sigo. Ni yo tampoco. De cuatro. Supuestamente atrás del y tienen conocimiento de unos P30 que están siendo asaltados en el interior. Mira, hay que tomar nota de la persona que se le estaba en el Son dos emigrantes. Son hondureños. Los nuestros son cuatro guatemaltecos. ¿Ustedes están entrando apenas? No, ya estamos entrando. Tengo 2 años de estar acá. Sí. Vamos a por ellos. Vamos. No, acá, que está peligroso. ¿No le hicieron daño? Después de la discusión, tuve que cambiar de estrategia. Al llegar al puesto migratorio, los rodeamos, como lo hacen todos los ilegales, pero al llegar al río nos asaltaron. A las chicas estuvieron a punto de violarlas. Al careguiza casi lo matan de un machetazo. A mí me patearon y me robaron el celular. ¿Cómo son ellos? ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro asaltantes. ¿Morenos? ¿Qué les parece si entramos a donde fueron asaltados más o menos? Este güey salió corriendo, ya lo veo sobre él, se iban con el machete, ¿no? A mí me pegaron dos patadas. Pues eso fue cuando ellos venían bajando, cuando yo viera. Pues yo pensé que no era para eso, yo salí corriendo y me dijeron que me quedé, que me iban a matar y que así no sé, como que pistola tenían ahí, pero me quedé parado mejor. Pero así, con la cabeza abajo. Así, para que no les dieran la cara, vergas, es... Bueno, yo lo que me asusté fue por las muchachas, porque cuando ya empezaron a bajarle los pantalones y que empezaron a bajar los pantalones. Los calzones, los pantalones, los dejaron así, pues, desnudas. ¿A las chicas? A las chicas, entonces dije, oh, pues, ¿las violaron? No pasó eso, pero solo las... Sí, pues sí se siente feo cuando empiezas a ver que le bajen el pantalón a una mujer.
Yo recuerdo que nos tiraron a todos al suelo y me dijeron a mí, bájate el pantalón. Yo no quería, bájate el pantalón. Pero yo dije, si no lo hago, me van a matar. Yo solo le pedí a Dios que no me fueran a violar. Cuando dijeron, súbanse los pantalones, yo dije, qué alivio, ¿no? Todavía el muy desgraciado dijo, vayan con Dios. Mate. ¿Hacia dónde se dirigen? Al río. ¿Sí? ¿A qué van? A pescar. A pescar. Ahí está pelando. No, ninguno de los muchachos. Ninguno. Vamos a seguir el operativo. La verdad que a veces la ganas de renunciar y decir, ya no sigo, mejor me regreso. Pero solo porque, bueno, tengo que llegar. En el momento lo que, bueno, en mí pasó, el día de hoy, lo único que pude pensar fue en mis hijos. Jamás. Si los volvería a ver o ya no. Fíjate, don Machete. ¿Te llevaban a ti? Adelante, le daban. ¿Te soltaron? Sí, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Salvadoreño, soy de Salvadoreño. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Una denuncia de las personas que le robaron dinero o se asaltaron, algo así. Hay que seguir haciendo el operativo. Yo lo voy a llevar completo al final, señores. No, es que no, el que enseña la playera. Ajá. Entonces, ¿qué sí? Este es uno de los ladrones. Sí, ese es. El pendejo eres tú. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Este fue el que partió abajo. Abajo, ese fue el que partió abajo. Claro que sí. Loco, pigo, no lo sabes. Sí, no lo sabes. A ver, pero si no traes mi. No te vas a hacer. Un celular ahí. Sí, cabrón. Aquí está. Cuando llegamos al puesto migratorio, en la cajuela donde iban nosotros, la policía metió a otra persona que pensaban que era ilegal y resultó fue uno de los asaltantes que nos había asaltado en el río. ¿Cuántos más son los que estaban asaltando contigo? Son tres, jefe. Tres más, tú cuatro. Está en Pasamontaña. Que le ponga el Pasamontaña. Ah, mira el Pasamontaña. Póntelo, póntelo. Póntelo, pinche Pasamontaña, cabrón. Siéntate, hijo, siéntate. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. Están los guantes. Es mi ropa, jefe, es mi ropa. Póntelo. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Qué, dónde estás viviendo acá? No, yo no soy yo en la vía del tren. ¿Y los otros compas dónde viven? Ahí por la estación también, pero no conozco sus casas. Oye, ponle la esposa. Ahí está, ahí está. Juan Carlos. Bien, brocado, vete. Juan Carlos, ¿qué eres? Barrio Gutiérrez. Juan Carlos, Barrio Gutiérrez. 26 años. Tú eres el desgraciado, maldito, infeliz, le dije yo, que me obligaste a bajar los pantalones. En el momento me dieron ganas de agarrarlo del pelo, darle patadas, manalas y deshacerlo en ese ratito. Solo porque no estoy en mi país, no lo hago. Porque si yo estuviera en mi país, yo ahí lo hubiera agarrado, hubiera hecho lo que yo hubiera querido. No me gustaría pedirle perdón. Ah, solo, no, ahora sí que, no con tal de que me dejen ir, pero cuando menos que me perdonen, no. Porque pues, es una cosa mala, ¿no? Y pues la verdad, pues, pero lo hago por necesidad, jefe, ¿no? El sueldo que yo gano, no gano mucho, yo gano 50 pesos. ¿De qué trabajas? Soy reparador de calzado, jefe. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo hijos. ¿Eres? ¿Tienes esposa? Sí, tengo una mi esposa nada más, una mi chica. Pero pues yo gano 50 pesos, jefe. Pero 50 yo te dije que 50 pesos que te ganara eran honrados. 50 pesos te alcanza. Pero ¿cuánto cuesta un kilo? ¿Cuánto cuesta un kilo de tortilla? 8 pesos. Por eso. Imagínate. Compra una reja de huevo. Ay, hermano. 20 pesos. Aunque sea huevito, pues tomate, sí, variado. Ya no alcanza. ¿Quieres frijol? ¿Te alcanza? ¿Ya? Hay gente que no gana nada, gana 20 pesos y les alcanza. ¿Cómo la municipal? ¿La derecha es?
Después del asalto, pensamos que nos iban a detener, pero no fue así, nos llevaron al albergue del inmigrante y al otro día salimos como si no hubiera pasado nada. Sí, a pesar de los problemas que hemos tenido, hemos cambiado la estrategia. Pues ya ves, no hemos tenido que ver por las mamadas que se han cometido. Por ejemplo, les pregunto quién es el gobierno del estado, quién es. Y sí, estaba en las hojas, se las puse dos veces. ¿Quién es el presidente municipal de Tutlachico? No la estamos haciendo como yo les dije. Y la neta les voy a decir, estoy gastando más de lo que yo había... De lo que yo les propuse en Guatemala. Es más, estoy pensando. Y es más, no voy a pensar. Voy a pedir dinero. Te voy a pedir dinero a tu mamá y a tu esposo. Necesito dinero. Y se están dando cuenta. Aquí, sinceramente, la única que ha parido enanos es esta. Y también por su negligencia. ¿Por qué chingados tenías que venir en el asiento del lado? Tú venías en ventanillas. Porque yo compré todos los boletos en el pasillo. No venías en ventanillas. A mí me dejaron ahí. ¿Quién te dejó? Me dejaron ahí porque había otra persona ahí. No, tú sabes leer. Tú sabes pero leer. Cuando yo entré ya estaba. No, pero chinga su madre la otra persona. Tú te vale verga. Bueno, ay, si se bajó, te hubieras corrido. Ay, pues yo que sabía. No, de todas maneras, pero si, pone, si te doy el 20, te doy el 20 de aquí hasta a Tijuana. El 20 tienes que llevar. De todas maneras, a mí me han dicho que es el vestuario, que me han vestido como campesina. Bueno, chinga su madre, todos te pudieron decir un montón de cosas. Te pudieron decir, uy, ya sé, yo ya sé. Yo no vengo ni a humillarlos ni a decirles nada. Simplemente yo soy el jefe de ustedes. Yo quiero terminar con ustedes en la frontera por lo que se me pagó, por lo que tú me fuiste a buscar. Este güey, su mamá llegó a buscarme, ella. Entonces, agarren la onda. Pero entonces no nos echen solo a nosotros la bronca. No, no, si yo no les estoy echando la bronca, les estoy haciendo tomar conciencia. Agarra la onda. Bueno, a ver, ¿cuál es el estado más grande de México? Chihuahua. No, te lo pregunté a ella, ¿por qué te metes tú? Son pendejos, de veras. Se lo estoy preguntando, ella brinca. Entonces, de aquí al Real, el que se va para atrás, ya no voy a poder regresar a traerlo. Esta la ruta ya la cambié totalmente. Por eso voy a necesitar más dinero, porque por donde vamos a ir, va a estar del... Bueno, no tanto la fregada, pero sí está más cara las chivas. Donde vamos a caminar ya solo es pinche pedo de gringos, de turistas. Es la zona turística, pues. ¿Y que no aparece migración ni nada de eso? Mira, según tengo entendido, va a estar el ejército. Por eso te estoy diciendo que vas a hacer lo que yo te digo. Si el ejército nos para... No, no te sé especificar en qué punto se está. Está en toda la carretera. Es más, podemos encontrar hasta 10 retenes del ejército. No te va a tocar el ejército. No, pues yo pienso que con el ejército... Bueno, yo pienso que es diferente a migración. Mira, lo que pasa es que cada quien tiene su... Todo mundo lo actúa. El ejército es federal también. Él puede actuar, solo que sí, simplemente... Sí, pero ¿sabes qué? Yo le tengo más miedo a migración que a ellos. Bueno, él no puede... es lo mismo, mami. No, es que ¿sabes qué? Es que bueno, ¿me vas a contradecir otra vez? Te estoy diciendo que todos son federales. Pero te estoy explicando que... Bueno, yo miro diferente... ¿cómo es a los militares? A migración, ¿sabes por qué? Porque parece que migración te... experiencia, como que ya luego te detectan. Es que son estudiados para eso. Son psicólogos, ellos son psicólogos. No, ¿sabes qué pasa? Es que mira. No me estás ovejando tanto porque está pasando. ¿Qué? ¿Te pones con hormonas o qué? Pongo algo histérica. Ya, bueno, entonces, ¿qué onda? Pero no me pegues. ¿Y por qué puta madre me haces? Bueno, entonces yo vengo. Es que estamos hablando, pero ahí estás sobiqueándome como que. Yo. Así. ¿Yo? No, yo. Ni siquiera chile, no mames. Ya quisiera chile. ¿Ya quisiera qué? Cuando mi papá, mira, él nos pegaba, nos sacó de la casa. Ya de todo el sufrimiento que yo tuve, recibir golpes, de tanto, yo me desesperé. Porque yo dije, bueno, el tener mi esposo, yo sé que él me va a proteger, él me va a cuidar. Pero yo me equivoqué. Me fue peor porque la misma historia. Recibir golpes, recibir maltrato, sí. Ya era como una maldición para mí. Que cada mes de septiembre él me golpeaba. Yo te voy a decir esto, ¿por qué fue que yo me dejé de que él me pegara? No tenía apoyo de madre. ¿Qué me dijo mi madre cuando él me pegó la última vez? Usted se juntó con un marido, ahora hágale huevos. ¡Valor!
necesita mucho y más, mucho valor, que aplaste a cualquier brote de debilidad, sin dar ni un privilegio a la duda, que es siempre en cono. Me dejaré llevar, me daré la oportunidad del recuerdo dulce sin hostilidad. Te tendré que estar definitivamente aquí de parte de los sentimientos. Ah, sí, quiero ir acá. Yo tuviera todo, yo tuviera prometido. ¿Qué? Por eso más te prometería todo. ¿Pero cómo no? ¡Ay! ¿Pero cómo no? ¿Cómo? ¿Tú qué sabes? Te voy a ser capaz de hacer para mí. Yo puedo hacer lo que sí. No, que me he dado cuenta de nada. ¡Que lo aviente! ¿Qué? Me arrepentiré de haberlo salvado. Buenos días, señor comisario. ¿Qué se le ofrece? Me temo que no son tan buenos. ¿Por qué? ¿Qué le duele algo? ¿Qué? Al que le va a doler es a usted. Cuando le diga que parece que se ha metido usted en un lío muy gordo. Así que me tiene que acompañar. ¿Acompañarlo? ¿Y en qué tono? No, no, si no es canción. Pues ya viene usted gritándome. Pues sí, señor, cumplo con mi obligación. ¿Y a dónde me llevo? ¿Qué, o qué delito? ¿Por qué nomás así? Pues como... Usted como autoridad muy bien, pero pues le explique usted, porque más bien esto es como allanamiento de morada. No se lo puedo explicar, pero... ¿Esa? Sí. Pues un momento, ¿cómo? ¿Puedes salir un momento, por sí? No se preocupe. Todo salió bien. Gracias, doctor. Y ahora, en conclusión, ¿te ha llamado? ¿Tú lo has llamado? ¿Has sabido algo de él? Sí, cuando yo lo llamé la última vez me dijo... ¿Qué te dijo? Que yo lo tenía con el Jesús en la boca y que... O sea, que ahora sí siente él valorarte después de que te has ido, te has alejado de él y todo eso. Ahora sí sabe que eres una mujer que él ha perdido. Yo no sé ni por qué lo aguanté, porque, bueno, yo desde niña decía que el hombre que me golpeara... No, pues yo sí no. Fíjate que yo sí no. Yo en ese sentido sí aguanté a un hombre, no. Y la verdad es esta, de que los hombres son una desgracia. Una viva desgracia, de verdad. Yo te digo que... No, pues. Que yo hasta cuando me golpeaba, yo hasta decía que era un maldito. Y te das cuenta. Por eso te digo, yo con los hombres, no. Que era un maldito y que yo lo iba a odiar para toda mi vida. Y cuando sentía, ya estaba en los brazos de él. Entonces, el hombre que te lastima al principio, nunca te quiere, nunca te ha querido y nunca te va a querer. Pero bueno, hay mucha mujer que aguanta, ¿no? Sí, siempre dicen que no. Ah, que a la verga, que... Pero a la larga siempre quiere, a la larga siempre se van. Entonces siempre tienes, claro, no le vas a decir si te dicen que no, ahí te quedas. ¿No? Uno le va tirando su piste, ahí la tienes. Ahí la tienes comiendo de tu mano, aunque ya no quieran, pero siempre están comiendo. Es que sí, hay que darle su lugar, es un gran hombre, es un gran tipo de verdad. Y aunque tal vez muchas mujeres no lo vean así por el lado fuera, bueno, regularmente casi todas lo vemos así, ¿no? Uh-huh. Lo que miramos es lo de afuera y no vemos lo de adentro. Y lo de adentro tiene mucho más valor que lo de afuera. Bueno, si tú lo dices. Sí, güey, pero es una pinche aventura, güey. Aquí es, ponle, yo tengo mi vieja y cómo va chingados. Esto es una pinche aventura, pero te quiero decir que gente como ella, pues, siempre andan buscando al líder, buscan al líder. Si estamos, esto es un batallón del ejército, bueno. Y ponle, venimos varios hombres, pero ellos a huevo van a buscar al general, no van a buscar a un soldado, ni a un coronel, van a buscar al jefe, porque el jefe es el machín. Sí,
podría ser que sí me guste, pero... Pero si te tiene trabajo. No me tiene trabajo. Pero quiero que agarres onda. ¿Cómo chingado voy a yo a demostrarle a ella que sí me interesa? La huevo, yo no, a ti no te voy a explicar. Ahorita me estás hablando así, luego vas a estar con ella y vas a cambiar conmigo, vas a comenzar a tirar indirectas y vas a estar con ella, ¿no? Fíjate que nosotros los hombres somos dos caras. Sí. A ti te estoy diciendo que a la verga, pero con ella tengo que hacer y tú vas a ver. Es más, yo me voy a enojar. Es más, ponle que todo esto no fuera una aventura. O tuvieras tú con una tu vieja. ¿Te gustaría que yo te la pedaleara? ¿Te gustaría que pedaleara tu bicicleta en él, verdad? Entonces... Aunque fuera un amante, fuera un pinche detalle, yo tengo que darle lugar a ella de que, que sí, vaya, que me emputa, que verga me la moleste, que esté con otro verga, que... Va a ser un tan interesado. Sí, a huevos, es que es interés. En realidad, físicamente, no me llama la atención. ¿Y entonces por qué estás con él? Es lo que te digo, es que físicamente no me llama la atención. Estás loca, entonces. Lo que pasa es de que... Él todo lo trae por dentro. No, pues solo por dentro, ¿no? También por fuera. Ya tu puto. Ya tiene mucho que no funciona el baño ese. Ya tiene rato. Ahora déjame decirte mi opinión, por lo que yo he escuchado. Espérate que termine, ¿no? Bueno, dicen que un gringo pues busca más a la mujer latina. Porque somos más sensuales y más ardientes. Y bueno. Eso es lo que te han dicho. Yo lo que sé de que... Bueno, hay que probar, ¿no? A ver, ¿y tú cómo serán las chicas allá, eh? Ah, pues yo tengo mi puertorriqueña, quisiera yo. Charros. Sí. Que no dijiste una... Como ¿para qué una gringa sabe todas entelheridas, todas? Bueno, no todas, ¿eh? Ah, pues es como todas, que dijeran todos los hombres son entelheridos, ¿eh? Sí, no, pues todas simples, todas blancas. O sea, que a ti no te gustan las chicas blancas. No, ni, ¿te ni gustan? Negras tampoco. ¿Y entonces? A veces como... ¿Trigueño? Sí, así tal vez. Ay, gracias, no, gracias. Así, gracias por los olores. No, así está tan chamierda tampoco. Si no estamos igual, no estamos... Bueno... Oiga, ¿no está el negro por ahí? No, ¿dónde anda? Híjole. Dale el Marcos, de aquí de Guatemala. Sí, güey, unas cajitas. No. ¿Anda en Houston o qué onda? ¿San Antonio? ¿Dónde anda? No, ya no está jalando. Hijo de su pinche madre. Bueno. Sale pues, a ver qué onda. Órale. Sí, ya están las cajitas listas, ya todo está chido ya. Solo para que te pongas chido, pongas trucha, porque ya luego de esto ya viene más jale.
Yo nunca he tenido dinero, nunca he sabido administrar mi dinero en esto. Pues he ganado buen dinero, pero por el vicio, por el alcoholismo, por un tiempo que también le hice las drogas, y por las prostitutas, todo ese pinche desmadre. He vivido un mundo sin control, pues. Si me agarra, me cortan los huevos. ¿Por qué lo haces? ¿Qué? Pues, el documental, la película. ¿No tienes miedo a que se te acabe el chollo? No, pues este es mi último viaje. Quiero que el mundo sepa, que me conozca, pues, que sepa quién soy yo. La verdad es que soy alcohólico. Yo tengo un complejo, o tengo un trauma de niño que todo el mundo se burlaba de mí. Y mi mayor orgullo es mi hija de 6 años, que acaba de salir del... actuó en el Teatro Nacional, cosa que yo nunca hice, y ponerle los aplausos, y yo estuve llorando al lado de ella cuando ella estaba actuando. Y entonces, me ha llegado, pues me ha llenado mucho que... a ver a mi hija, lo que yo nunca pude, pues oír los aplausos, ella lo logró. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Dónde te los pongo? Ahí en el paraíso. ¿En el paraíso? En el paraíso me los pones. Órale. Van de volada ahí. ¿Van de volada? Sí, de volada. Qué buena onda. Oye, ¿cuánto? ¿Qué les he hecho? ¿Qué les pongo en la mochila? ¿Qué onda? De todos modos, ya les compré las chamarras y para que lleven. Que no lleven mucho peso, para que no se vayan a cansar y aguanten la caminada. Vale. En unas 8 horas ya estamos allá. Pero ahorita muévemelo así rápido. Ahora el canal. Bueno. Entonces ya estando en Houston, pues me llama para mandarte el billete para ver qué onda. Sí, no, para que se haga de volada el guiso. Órale. Pero no quiero tragedias. Órale. No quiero tragedias ahí, que se haga. Órale. Bueno, muchachos, ya la última reunión, ya estamos en la frontera. Entonces yo ya hablé con mi gente que los van a encargar de pasarlos para Houston. Entonces, yo les voy a pedir un favor. Tú no has comprado el pantalón, ni la chamarra, no. Ni los tenis. No. Tú sí tienes, ¿verdad? Tenis, pantalón. Y chamarra también. ¿Cómo? ¿Y lo que traías? Bueno, vamos a conseguirte algo. Tú sí tienes, traes todo, ¿no? Bueno, yo hablé con esta gente, puede ser que hoy en la noche se vaya. Hoy en la noche los brinque. Lo que les voy a pedir un favor a los tres. Se vienen recordando de dónde son. Son mexicanos. Yo, muchachos, les agradezco que, pues, quiero que me disculpen si los ofendí o, pues, no sé qué pudo haber pasado. Pues, yo no soy perfecto, yo soy humano y como hombre cometo muchos errores. Así que me disculpan y que Dios me los bendiga y que él los acompañe, pues, en su caminar. Échenle ganas nada más. Bien, mamá, ¿y usted qué tal? Bien, gracias, mamá, estoy triste, pero estamos bien, papayito. Sí, yo estoy ya bien aquí, ya mañana vamos a pasar de una vez. ¿Mañana, papá? Ajá. Ay, ¿sí? ¿Estás nervioso, mamá? Un poco, pero no, no tanto, sí. ¿Cómo haces para pasar, hijo? Ni idea, fíjate, si no. Porque solo Jesús te tiene como te tiene. Hola, mamá. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Cómo se siente? ¿Por dónde va? Ahorita estamos aquí en Piedras Negras. Ya solo para pasar al otro lado, a los Estados Unidos, mija. ¿Cómo has estado? ¿Ah? ¿Cómo has estado? ¿Qué? Porque yo era chiquita. ¿Sabes que siempre pienso en ti? ¿Qué?
sabes que siempre pienso en ti. ¿No? Siempre te recuerdo, hija. ¿Sabes qué me hace falta? Me hace falta ver tu sonrisa, tus bromas. Me hace falta verte. ¿Aló? ¿Aló, hijo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cómo estás de tu corazoncito, hijo? ¿Bien? ¿Por qué, mi amor? No sientes el amor de tu mamá. Sabes que aunque yo esté lejos, hijo, siempre ese amor para ti siempre va a existir. Para el amor que yo te tengo no hay fronteras. No hay nada que pueda impedir el amor que siento por ti. Sí, mi amor, yo también te extraño mucho. Tú sabes que seguirás siempre siendo mi bebé. Sabes que te amo, ¿no? Sabes que te amo demasiado, hijo. Y perdona si algún dado momento me porté mal contigo. Sabes que eres un gran hijo para mí. Quiero que me perdones si te he dejado lastimar o herido tu corazoncito. Quitarse la ropa todos, por favor. Solo las bolsas. Nada. Amarren las bolsas, amárrenlas. De volada, de volada. Échenlas aquí, échenlas aquí. Olvídense de las bolsas. Agárrenlas así, con un brazo y con el otro van a ayudar. Con los pies, muévanse. Haz de cuenta que están acostados. Soy un hombre muy derecho, soy como
volante. Estoy en crédito y peleo por su amor. Compadre, nos echamos la otra. Pues nomás pídalas, yo las pago. Esta película está dedicada a todos los ilegales y a los legales que una vez fueron ilegales, especialmente a mis hermanas y a mi papá que están en Estados Unidos. Yo siempre tuve la intención de escribir un libro sobre las historias, todas las aventuras que he tenido, pero nadie nunca lee, entonces mejor en película. Primero fue la luna, cambió de color, luego tus abrazos dibujan un no, pa' que yo lo entienda. Debo de partir, dime por lo menos una vez que sí. Dime por lo menos una vez que sí.